were crucified with Christ. Porque ellos fueron crucificados con Cristo. And you need to hear this. Y hemos oído de esto. Because everyone here is one of those two thieves. Es importante porque cada uno de nosotros es uno de estos dos ladrones. One was on the right hand, one was on the left. Uno estaba a la derecha, el otro estaba a la izquierda. They represent all of humanity. Ellos representan a toda la humanidad. One was saved, one was lost. Uno fue salvo, el otro perdido. We are like those thieves. Nosotros somos como esos ladrones. We have rebelled against God. Nos hemos rebelado contra Dios. We are thieves. Nosotros somos ladrones. We rob God of our lives and our time that belongs to Him. Le hemos robado a Dios nuestras vidas, el tiempo que le pertenece a Él. We're all guilty of murder too. Todos somos culpables de muerte también. Jesus said, if you're angry with your brother without a cause, you're guilty of murder. Dice Jesús, si te enojas con tu hermano sin motivo, eres culpable de muerte. And we're all guilty of the blood of Jesus. Y todos somos culpables de la sangre de Jesús. He not only died for the sins of the whole world. Él no solamente murió por los pecados del mundo entero. If you were the only person who had ever lived, si tú fueras la única persona que vivió, Jesus would have died just for your sins. Jesús habría muerto tan solo por tus pecados. And when he died, y cuando él murió, he had you on his mind. Él te tenía a ti en su mente. You've got to remember that. Tenemos que recordar. I know that's hard for us to understand. Yo sé que es difícil para nosotros entenderlo. We got so easily confused. Nos confundimos tan fácilmente. But God can give you 100% of his attention all at the same time. Pero Dios puede darte el 100% de tu atención y a todos al mismo tiempo. When you're praying, God is listening to you. Cuando oras, Dios te está prestando atención a ti. As though you are the only person on earth. Como si tú fueras la única persona en el mundo. Like you're the only person in his universe. Como si fueses la única persona en su universo. God is able to give you 100% of his attention. Dios es capaz de darte el 100% de su atención. And when he died on the cross, y cuando él murió en la cruz, he was filled with 100% love for you. Él estaba lleno con 100% de amor por ti. And he said, I would rather die and suffer like this. Y él dijo, yo prefiero sufrir y morir así. To give Doug a chance. Para darle a Doug una oportunidad. To give Pastor Nestor a chance. Para darle a Néstor una oportunidad. To give you a chance. Para darte a ti una oportunidad. Wouldn't it be a shame if you don't take that chance that Jesus bought you? ¿No sería vergonzoso si tú no aprovecharas esa oportunidad que Jesús te compró? Those two thieves represent everybody here. Los dos ladrones representan a todos los que estamos aquí. You know, they both wanted to be saved. Ambos querían salvarse. The first thief, I think he was on the left side. El primer ladrón creo que estaba a la izquierda. He said, "If you are the Son of God." Dijo, si tú eres el hijo de Dios. Save yourself and us. Sálvate a ti mismo y a nosotros. See, that's how we think. We think, wouldn't you want to save yourself first? Obviamente, ¿no quieres salvarte primero a ti mismo? And then while you're at it, save us. Y ya, en adición, sálvanos a nosotros. But Jesus thought of us first. Jesus first thought about us. Pero Jesús primero pensó en nosotros. And this thief, he began his sentence with the word if. Y este ladrón comenzó su frase con la palabra sí. Don't ever approach God with if. Nunca te aproximes a Dios con el sí condicional. When the devil came to Jesus in the wilderness, cuando el diablo se acercó a Jesús en el desierto para tentarlo, he appeared like an angel. Apareció como un ángel. But he betrayed who he was with what he said. Pero él puso al descubierto quién era cuando dijo la primera palabra. He said, "If you're the Son of God." Dijo, "Sí, tú eres el hijo de Dios." One time, and right away, Jesus knew who he was. Inmediatamente, Jesús supo quién era. One time, a father brought his son to Jesus. Una vez, un padre trajo a su hijo ante Jesús. He was tormented by devils. Estaba atormentado por los demonios. And he said, "Lord, if you can do anything." Y dijo, Señor, si tú puedes hacer cualquier help cosa. Help my son. Ayuda a mi hijo. And Jesus said, "Whoa, if?" Y Jesús dijo, if? ¿Cómo? ¿Sí? He said, "If you believe, all things are possible." Si tú crees, todas las cosas son posibles. And he realized that you don't come to the Lord with an if. Y él se dio cuenta que no puedes venir a Jesús con un sí. But the father had doubts. Pero este padre tenía dudas. So he confessed his doubts. Así que él confesó sus dudas. Maybe you have doubts. Tal vez tú tienes dudas. But you can still come in faith. Pero todavía puedes venir con fe. That father said to Jesus, aquel padre dijo a Jesús, "Lord, I believe."
Señor, yo creo. That's why I brought my son. Por eso traje a mi hijo. Help my unbelief. Ayuda mi incredulidad. When you come to Jesus, cuando acudes a Jesús, you're coming because you believe he is the Son of God. Vienes porque tú crees que es el Hijo de Dios. Maybe you have some doubts about yourself or about salvation. Tal vez tienes algunas dudas sobre ti mismo o sobre la salvación. Tell the Lord about it. Cuéntaselas al Señor. But come believing. Pero ven creyendo. Then the other thief answered. Entonces el otro ladrón respondió. He went through all the steps of salvation. Él recorrió todos los pasos de la salvación. He said, "Do you not fear God?" Preguntó, ¿no temes tú a Dios? Seeing we are under the same condemnation, siendo que estamos bajo la misma condenación, you and I are receiving what we deserve. Tú y yo recibimos lo que merecemos. That thief was publicly confessing his guilt. Ese ladrón estaba públicamente confesando su he culpa. Was repenting of his sin. Estaba arrepintiéndose de sus pecados. And then he said, "But this man has done nothing wrong." Dijo, pero este hombre nada malo ha hecho. And then he did something that is amazing. Y entonces agregó algo que es asombroso. He did something that even the apostles of Jesus didn't do. Hizo algo que ni los apóstoles de Jesús hicieron. That thief hanging on the cross next to Jesus. Aquel ladrón colgado en la cruz cerca de Jesús. Recognized in Jesus the Messiah. Reconoció en Jesús al Mesías. He said, "Lord," dijo, "Señor, remember me when you come into your kingdom." Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Wow, that's a lot of faith. Ah, esto requiere mucha fe. Because even the disciples were not believing Jesus was the king that day. Porque ese día ni aun los discípulos creían que Jesús era el rey. They were standing afar off, estaban the Bible says. Lejos de allí. Later in the day they came a little closer. Más tarde en esa jornada se acercaron un poco. They were embarrassed about what was happening to Jesus. Se sentían turbados por lo que le ocurría a Jesús. That's why they forsook him and they fled. Por eso es que lo abandonaron y huyeron. And while all of the mob around Jesus was mocking him, y en tanto toda la turba alrededor de Jesús lo estaba escarneciendo, here's a man dying. Aquí hay un hombre que está muriendo. And they're saying terrible, mean things to him. Y le dicen cosas terribles, malvadas. They're calling him a false prophet. Lo llaman falso profeta. They're laughing at him. Se ríen de él. In the midst of all of this, y en medio de todo esto, there's only one voice that calls Jesus Lord. Hay solo una voz que le llama a Jesús Señor. It's the voice of a sinner on the cross next to him. Es la voz de un pecador que está en una cruz próximo a él. That thief knew he was guilty. Ese ladrón sabía que era culpable. He knew he was dying. Sabía que estaba por morir. You know, it's easier to believe when you know you're dying. Es más fácil creer cuando uno está por morir. I've, as a pastor, visited many hospitals. Como pastor he visitado muchos hospitales. And I've visited with many people that have terminal illness. Y he visitado a muchas personas que están padeciendo de enfermedades terminales. And sometimes I'll visit with someone that is married to a believer. Y a veces visito a alguien que está casado con un creyente. But they're not going to church. Pero esa persona no asiste a la iglesia. And they gave their spouse a hard time. Y le han dado bastantes dificultades a su cónyuge. But usually when I go see them in the hospital, pero normalmente cuando voy los visito en el hospital, it becomes easier for them to believe. Les resulta mucho más fácil creer. Sometimes death gets our attention. A veces la muerte llama nuestra atención. We are like that thief. Nosotros somos como aquel ladrón. We are all living under a death penalty. Estamos todos viviendo bajo pena de muerte. Sometimes I look at my watch. A veces observo mi reloj. I need to do it more often when I'm preaching. Tendría que hacerlo más a menudo cuando predico. Because I sometimes go too long. Porque siempre se me va la hora. But sometimes I look at my watch. Pero a veces observo mi reloj. And I see those second hands going by. Y observo esa